¿Estas son las que ha habido siempre aquí? ¿O? No. Me va a decir una vez, dices tú, disparado si no la has cremado, una rompida, ¿qué no te metes abajo en la entrada? Digo, pues sí que tienes razón. Le voy a nombrar a Gaspar un raño y dices, hostia, que no querés apuntar, aunque por fin, el año que se la vende las vacas, que va a estar una temporada para, porque se va a disgustar tanto que después no tengo ganas ni salir a trabajar. Y un día voy a comenzar, voy a bajar a la caixa de la falsa, y se parado y eran en 4 o 5 sitios, las puertas, todo tirado. Y iba a hacer patas y el bon limpia allá en el corral, y el bacalao aquí va a tener que cruzar las patas del parador porque no se ve calto, era más alto el piso, va a tener que cruzar las patas de aquí. Que el yo lo de abajo tengo en la entrada al armario, la abajo, y es más alta quizá. Y la tengo, pero lo de alto no vale para nada, que yo era mal fecho. Y tiene una estantería con 4 tonterías, 2 pucheros, la plancha, y tengo el candil y tengo el bidón de la leche que lo voy a pintar, que siempre os lo daba con la falsa. Sí. Y decirle si el tiro o no el tiro. Pero hay un bidón de chiquirrín y más majo que tú quieras. Pues yo voy a tirar el bidón de baixar la leche. Pues yo la única cosa, y el candil y poco ya es. De antes poco. Y me se ha perdido que para mí le he tirado yo misma el candil del aceite. Y yo ya sé yo que le he tirado porque era el casa de Montillo. Y voy a vender una olla de cobre que ya era de alto estrecha y de abajo más ancha, que se ven la pastura de tocinos. Y siempre con la abuela de Feba, ¿a qué quieren esto? Va, fa verdete, y parece que cada vez que Feba falta 5 duros, cogen y la venden. Entonces, yo, dos. En voy a vender una de cobre. Una de cobre, mal empregada. Ten y si iguale, al día siguiente que la voy a vender, me esgreñabe. Y total te manda nada. Una miseria. Nada, yo López la va a llevar. Le voy yo con, por nosotros también, yo López. López. Y si compras, hasta que no vas a sacar la olla, tú deberías tenerla en casa. Digo, sí que se la llevaría hoy. Y otra que tenía bien chiqueta en la usera es una bañada de la caseta de la usera. Que se la va a comprar la abuela, la mía sogra, que no la voy a conocer. La voy a conocer de Vierla por Prau. Ya. Que ya se ha muerto. La tenía Juan criabas que usted a veces se comen las bordas nueva que era todo el año. Y de la borda de la usera no la bañaba. Ya saben más o menos quién la ha hecho. Pues yo ya beba una caceroleta en el piano así chiqueta. Y el otro año digo, va, no la emplean, me la llevo a casa. Digo, porque igual se me pierde. Y sí, me la voy a echar y la tengo en casa. Pero y sobre no tengo sitio a meter las cosas porque yo la entrada la tengo chicota. Claro. Tengo la caixa, tengo el parador, una tina de aceite de esas enormes y 2 o 3 chicotas y ya me vale. Sí. Ya me dicen que hay mucho. Mía tiene de cosas. Pues así ¿usted se acuerda cuando se van el queso con esto? Oh, ya me acuerdo ya. Y de pasar buenas noches de frío mullido también, de mañanas antes del día, no te digo nada. Y es... no, vení bien de tarde, o sea, si era domingo, vení bien a cenar y de mañana antes del día torna a marchar muy bien. Es una que... vez, y era en la coma haciendo queso, y lleva un zagal del moliné, sí. Tremenda pastó, y él se va a quedar en la cabana, y los ha llevado venir a casa a tal baile. A la mañana siguiente nos van a tener que mullir las huellas solas. Se nos va a enfadar el pastó y no nos va a quedar. No sé si ya. Pero es que en Chistén en Feban más queso sí, que en San sí, Juan, en Chistén 15, de siempre, días. De siempre sí. Un montón de queso, más mucho, que en San Juan. Mucho. En San Juan puede ser, si no hay esas casas, aquellas casas más ricas como Casa del Suel, Casa Brunet y todas esas casas, no Feban tanto queso como en Chistén. Chistén cualquiera. Sí, esto. No, alitos. El que tenga pocas huellas a lo mejor me te mando sus pues casas pues juntas. Pues también tiene aquí la romana. También y. Pues esto se está a pesar, claro, las patatas y cuando vendían trigo y totiso. Pues sí. Pues y está, cuando vendías cosas chicotas, que te agarras no... Tiene... Ahí hasta la rolleta tiene, te saca el pan. Pues sí, falta el mango. No sé cuándo meteré. Bueno, pero... No sé si yo me paría yo. Pero el mango... Pues sí. Y veis, está en el cabezal que nos lo meten en la cosa, te traen sí. Las canastas del queso. Sí, y cuando ta... ibas a hacer el queso de las montañas y de sí. Las cabanas. De la poma y de Iguera, en otro lado no se enfeba. Y talacolada, talacolada también, sí. También se plegaba. Tapuya el agua de la plaza. Yo, aquí tapuya el agua de la plaza. Yo taíso no, como la tenía en cerqueta y carabajo no la empleaba bien. Pues porque bien, eso, pues cosa... bien, y aquí las estreudas. Ya, yeah, eso te hace las tortillas. Te hace la comida en el fuego sí, bajo. Sí. Te van a estilar casero, la sartén. La sartén.
I ara fer les estels, fer la tortilla esti. Pues sí, esti se feba. I la cazuela el cebo. A la vez no lleva cocinilla. Pues mira, aquí picaba en el cebo. Sí, y al vivo. Se picaba esti el cebo de las huellas que era salado y las ensu, la grasa de estos deslatons. Y metías un gote de aceite, un dos o tres ajos, una miqueta de canela. No era poco buena que la comida. Hombre, claro, ahora ya no se empica. No, ya no llegué como no, yo lo menos no. Pues bien de todo tiene la ladro, pues escayos, sí. El chugo. Mamá, si tiene cosas aquí, la pues carda no. De carda a las vacas. No. Es macho, si era tacardas. Sí, tacardas macho, sí. Cuando se levanta la fe, ya es cardaban con eso. Sí, y esto sí. Taban, es cerraban, sí. Tenerles sí, de tal. Aquí del morro. Del morro, tas que eran malos con el torcedo, sí. Eso objetaban. Y el tempán, taventá, todo, bien, pues bien. Sí, un poco de cada. Pues muy bien. Si les han recogido todo, lo que pasa que antes no te dabas cuenta del sí. Valor que tenían y muchas cosas. Yo no tiro nunca nada, pero. Se me ha perdido porque no las ha recogido. Ya, ya. ¿Un piso hay? Pues nada, y cabezales. Ha hecho cabezales. Yo también quiero hacer un poco para allá y a ver si fue dos o tres cabezales tallita a la entrada. Dices de para allá. Este no sé si me acordaré. Sí, mujer. Les le voy a regalar el otro año una de las zagalas de Ramona. Le tienen un éxito que taqué allí en una escalera. Tienen un. Un sal. No, un pie, un macetero, sí, y han metido el de fierro, como un lavabo, y han metido el cabezal y encima un jarrón de flores, y ese cabezal de paja. Sí, yo te abrazo, me han llevado un fa dos o tres años, y otro también lo van a comprar, no sé si un catalán. También te hay un espejo, aquellos dos ya eran grandes, el del catalán ya era más grande. También te hay un espejo así en el cabezal, está colgado en una pared. Eso sería majo. Ahora, si no siembro centeno, no tengo para allá. A ver si siembro la abuela. Yo, Antón Sancho de Pareja, con lo que ya hay una poca, digo, a ver si me la vais, si me fui. Pues sí. Aunque está ahí la mochila del pastor. Sí, la mochila y la bota. Y la bota. Y el tocho. Sí, y el gancho. Con el gancho. Cuando cojo las huellas, tú ni se las cogeban. No te van a acocharse. Y la marmita, la leche. Sí. Y luego... El puchero. El puchero de fe en el fogaril, la comida. Sí. Y luego las pues cazuelas bien, de madera de pastos. De las coderrederas, que ahora ya no son de esa manera. No, de esa manera ya no ni hay. Ya son. Dichas. Y es pucheros, sí. De fe la comida en el fogaril. Y es platos. Sí. Y es tienen años, ¿eh? Pues no guaires. ¿Te acuerdas de aquel? Sí. Sí, pero ya me acuerdo. ¿Te acuerdas de aquel del señor que encima la señora María? A todas. Sí. Pues a él le voy a comprar. De dos, media de una década, pero ya se me han rompido dos o tres. Y además esta cometa poco no me gusta. Pues tiene de todo, pues un poco de cada. De todos tamaños, perolas, sí. Pucheres chiques, el almire de y la cafetera de aluminio también sí, tiene. Sí, también ya sí. Majo, oye, majo. No, regular. Pero en fin, tener un rincón mejor está aquí. Claro, ¿te parece? Hombre, claro que sí. Además, tú has feito pan a Dolfina, sí, ¿te acuerdas? Sí, ya me acuerdo ay. Ya que he feito pan, pero aquí pero, tiene la rolleta, ¿verdad? Sí, con eso se acaben. Con esto, sí. Sí. Pues yo, de chicota, pero le falta el mango. De chicota, chicota, ya me va feito más a mamá. Ya más sabe chicota. Y pues eso, si ya beba farina de trigo, pues con trigo. Y si no mezclaba en la de centeno, con la de trigo, tal que se añadiese más, porque en sí. Aquellos tiempos, tal pues que sí. Se añadiese más pan. Okay. Y me acuerdo que cuando acababan de fe, primer fe venta las tortas, después el pan y después escarraba en la arqueta con la escarradera y tafé torta escarradura. Qué buena. Aquella sí que era buena, como tenías buen hambre, sí. La cruchivas, crac, crac, que feba. Y era buenísima. Dura y era, pero sí. Pasaba a travesera, sí que tienes razón. Y hombre, y a la vez sí. Se masaba, pues, ta... Cada poco. Ta 15, sí. Sí, no, ta 15 sí, sí, días, sí, sí. Ta 15 días más, o más. No. Lo que pasa que en el verano ya se floriba, se tornaba verde, florecese el pan, y aquello ya estás perros, el pan floreció. Decían sí. Que no quedaban y es perros. Pero vamos... Bien, sí, acento, yo sí. Más a me gustaba yo también. Muchísimo. Yo en caibeta a la escuela me fan hacer la levadura. Pues sí. Y contenta, agradecida. Las cosas hombre, claro, son... La noche de antes teníamos que hacer sí, la levadura, después sí. Que venise, después masa. Masa, deja que venga la masa, fe la torta, fe el pan y totillo y después metelo en el forno, escobalo con el escopallo, también mete el pan.
y dejabas allí las brasas en la puerta del furno y metebas lucera hasta vieille. Sí. Toticho yo eso sí que le bebí. Pues sí. Pero veces. Vamos. Pues sí. Usted la habrá bebido más porque es más vieja que yo, claro. Y él sabe más. Pues sí. Aunque mira, está ahí la criba, la criba él cuando se maleaba pelaseras. Sí. Con esto se cribaba y con aquella se aventaba con el aire de que estaba en el campo. Y después, la vez no hay aventados. Y después el almú medio almú de trigo, así algún ta sembrado, el cuartal, porque siempre me iban es cuartals de trigo ta sembrado. Pues sí. Y depende va es campos te llevan más cuartals que otros, me iban por es cuartals. Eso. Ya se llevan de un año a otro que entraba. Sí. Y el medivan, el limpiabas, la apañabas y a sembrar. Pues sí. Milo, y estas son las sierras, hasta cuando pasaban el puerto hombres. Yo no le he pasado nunca con chel. Yo tampoco, yo eso no. Yo ni con chel ni sin chel. No. Y la falta sega. Sí. Ta sega en los campos, la zoqueta que te la metías aquí, yo eso también me ha gustado. Yo también. Sega también. Yo y he sabido sega. Yo también después he sabido que de hecho no voy a estar aquí, pero después de casada. En Boisega, buena cosa de garbas. Yo también he sacado muchísimo en este mundo. Y yo también. A partir de que soy joven y eso, un montón. Antes nos dotaban de 20 chicotas. Sí, más que ahora. Más que ahora, sí. Pues sí. Pues nada. Aunque estoy al lado, te abras campos, te sembras tigo, las patatas y da todo lo que saliva. Y el chugo de sueis. El chugo de sueis. Yo que tenía una chugueta, me cago, se me ha polillado de todo. Esto se pola mucho. Yo de toma la emplegada, la sí. Chuveta era majísima. Yo siempre de civeta una lámpara. Porque yo he visto chugos que tienen unas lámparas preciosas con chugos. Y de cibe con una chuveta me faré una lámpara tallita a la entrada. Pero bueno, se me ha polado de todo. Se pola mucho, sí, se pola mucho. Pues aquí la chuveta también esto lo empleaban cuando trabajaban con pues esa, solo. Esa era que yo te debe. Esa, la que yo digo. De tirada esa chuveta, se ha polado. Mucho. Mira lo del carrazón. Cuando vendía la lana y las patatas. Y las patatas. Mira, esto era tascarra la. Es que tascarra de llevar en esta casa. Y aquí el gancho de matas latones. Sí. Y este de retitar. Este ya es de loseta. El cuchillo de retitar le deciden. Ah. Sí. Yo eso no lo he visto. Esto sí, cuando retitaban este ya os que lleva gotas. Sí. Sacaban con esta la rompida. Con este cuchillo y apartaban las del canto y la empujaban tanto en el hueco y ya la clavaban y después tornaban a apretar las del lado. Aquí se lleva dos, la otra se camina llevado. Y aquí la tijera de las huellas, de esquira las huellas. Y esto te apoda las barzas. El falzón sí, que le dicen, lo menos en chiste. Y aquí también. Aquí le dicen el podabarzas. Aquí, alto el falzón, el podabarzas, aquí igual, el podabarzas entre otras cosas. Con el mango. Sí, y esto era un el morral de Sweis. Este aquí, bueno, tiene igual. Tiene ventas machos. Sí, de machos. Sí, de machos. Alambre, sí. La mayoría de alambre. Y esto te acuya la hierba en espallés. Cuando era el paller alto. Sí. El colgaban alto y aquí con una cuerda. En la una punta ligaban el facho y en la otra tirabas y se apoyaba fácilmente. Aquí lo empleaban aquí en casa. Nosotros bordas no. Ya, ya. Nosotros en campullan en el paller alto. Y calapuyan con eso. Aquí no, porque no tiene la puerta alta de todo y calapuyan con eso. Una puerta y la carucha. Sí. Este se cuida bien, si no cualquiera. Sí. Y eso hay. Y este el cabezal de llevar las canastas de la colada y las cestas de la comida antes. Y el queso. Y se ha tajado y majo, ¿eh? Y se del queso. Y majo que taque. Pues sí. Usted cree que está bien falta de fene y queso, ¿verdad? Sí, no había feto mucho. Y buen que me saliva, no hay por decirlo, pero me saliva. Hombre, es que el queso, queso bien, que a veces no. Pero a veces tiene buena mano. Te acercas y te amasa que tiene buena mano. Es bien chicota. Pues si el queso que y es fácil, si aciertas. Usted habría feto queso de chicota, sí, ¿no? Sí, sí, yo vive bien chicota. Primero vive con mamá. Ah. Atura las bullas, porque las tiraban de tardes, las que eran de leche, y las metían en un corral de piedra estrecho y diven tres, el pastor y mamá diban tamu y yo te aturaba para el canto que no se escapasen. Y pues, las muy bien de tardes, y después ya cena, nos llevan la cena feta de casa y acaba de muy las bullas para ir, las de cría, las cerraban solas de noche, que nunca les he trigado de mañanas, y antes y cenaban y ya a dormir en la cabana, malamente, pero a dormir bien. De mañana nos levantaban antes de día, otra vez a muilas.
De tarde escolaven la leche quan acabaven. De mañana escolaven la leche i li feien l'almuerzo al pastor i nos n'abriven a casa. I meteven a calentar la leche pues, en un calder, que a la vez no lleva cocinilla, però mucho más gran que este. De, si podeva ser d'esto, si no, pues una banyera de plàstic no lleva, de metal. La calentaven, no sé a quantos grados, seria 25 o 30 grados. I feien el... I tacuajo feien quan se moriva por dels xiquets, que no, no, encara no van comido. Les sacaven el buche, el estómago, i el passaven per la ceniza i el colgaven. I aquello, quan ja era seco, con aquello daven cojo a la leche, que salió un queso buenísimo. Mejor que el que se fa ahora con polvos, porque aquello era natural. Buenísimo de verdad. Que es cordesen que no van comido hierba. I si sí, quan era la leche calient, te meteven aquel cuajo en un morral que feien de canyemo, de sabana, d'un cacho de sabana vieja, i en un agua calient, no muy calient, el mojaven i l'exprimiven. I salía la sustancia d'aquel cuajo. I ja le daven le cuajo a la leche i el dejaven, a lo mejor depende, a lo mejor le costava media hora, un cuarto d'hora, a veces más, depende de la cantidad de cuajo que metebas. El beben con cuajo natural. I així que era cuajaus, pues el dejaven así con las manos. Hasta que era toda una papilla, pero bien fina. Y a lo mejor si viven que no se trigaba bien, meteven encima un plato con agua un poco tibia. Y ibas empujando el plato y el espeso se quedaba tabaixo. Y con otro con el plato iba sacando el porán y ya le echaban en un caldo al mismo tiempo. Y así que era solo el espeso abaixo, pues ya meteven así. Cogebas el bolo del matón y apretado mientras le pasas el agua y después aquí, pero encima de esto. Así bebía el queso. Y le dabas vuelta. Y hasta que era, porque el de huella tiene que estar bien, el queso de huella tiene que estar esto, que hay que apretarlo mucho. El de las vacas no tanto, porque sale más vasto si no si se aprieta mucho. Y ya está, y así bebía el queso. Después le daban sal. Te ven en una tabla un poco de sal, le meteven y así otro poco de sal. Y cuando estaba 24 horas en la sal, él sacaba y a lo mejor en un cacharro con un poco de agua y sal, y pasaban por allí. Si acaso por aquí no había chupado, él pasaba y hacían seca encima de tablas, en un sitio que no le dase, el sol no, en un sitio a la sombra, pero que le circulase un poco el aire. Y salía bien de todo. Y después con el porán, él colgaban al fuego en el calder y despacio, despacio, que sirve bien despacio, con poco fuego. Y se iba cojando otra vez. Y el dejaba en hervir un poquet y se cojaba, no pas mucha cantidad, pero se cojaba. Y aquello no lo comían ta postre, ta después de la cena. Reciben el siero. Y el más caldo, el meteven aparte. No meteven todo el caldo lixuto, no lo meteven con todo el caldo. Y el porán nos acaba de hacer una cosa mala. Cuando llegaba el factor de picatrufas, que así que habías acabado de hacer el queso, tenemos que entre cabatrufas. Y venía de entre cabatrufas a cometa otra vez. A lo mejor te echaban un bocado en casa. Allá a las 5 de la tarde, a mullir las huellas. Y con este porán, ¿sabes tú? Nos acaba muchísimo la sed. Y el siere nos lo comen a postre hasta después de la cena. Que yo, a lo mejor beben queso 15, 20 días, 25. Y así el día de San Pedro, pues igual. Veía tal valle de tardes. El día de San Pedro en Chisteny era sí. Típico, ¿no? Sí, de, sí. La requesón. O... Se llamaba requesón. Requesón, ¿no? Era iban, típico sí. De eso. Iban a mullir aquella noche, las marchaban, iban los mozos hasta las talpana que eran las huellas, y mullaban las, particularmente en las casas que van más rabaño de huellas, y ajuntabas toda la leche, de casi de todo lugar, y se calentaba también, pero aquella iba a café la hervida, al requesón lleva café la hervida, que ven a hervir la leche, y así que era hervida, la sacaban a balde de, a veces no lleva de plástico, de metal, y le daban cuajo. Y aquello se cuajaba igual que tafe queso. Y de mañana, cuando ya era un poco fresco, el requesón se daba de tarde, se le acababa de muy largo y le daba el requesón. De noche, a lo mejor a las 2 de la noche. Y iban esmozos y iban todas las cabanas y ya se va el requesón todo en una cabana. Y dalí traían, cuando se llevas a cabo de hacer el requesón, pues traían longaniza, poca, pero traían algo, una miqueta de colación, allí pues bien. Pues cabaneras, a lo mejor ya enseñaba pocas, un año con la cabana mi calé. Y después se meteban de mañana, cuando ya era ya cuajado, se van almohadas de tela, aquello no era de cáñamo, eran de tela de cotón, un sacos así de largos y no muy anchos. Y el meteban dentro, y cada dos motos traían un saco colgado, aquí con un tocho. Si te pasabas bien,
Pero i això de Sant Pedro. El dia de Sant Pedro. Ah. I el requesón el fem a la vispa al Sant Pedro. Sí, sí. A la vispa al Sant Pedro. I de mañana se'l traïven les vaqueres, les que vives a mullir i tota la juventut. Una, no sé, una satisfacción. Y era una... Hombre, además, y era bueno. Las huellas serían en la poma, ¿no? En la poma y no podrán que fesen. Un año en la poma, el otro año ni podrán. Y de tarde, después de comer, allá a las 6 de la tarde, más o menos a las 5, llevaban el requesón a San Pedro, que San Pedro es debaixo del cementerio, o sea, tú ya estuvies a Brasanji. Y marchaban todos con la cuchara y el plato y repartían el requesón y a comer requesón. Una costumbre que va estar toda la vida, ahora han dejado comer. Hombre, no, estos años sí que alceban, y que van a tornar hace 2 o 3 años, ¿no? Sí, pero ya lo han dejado, me parece que lo han tornado a dejar, pero iban a morir las vacas al toda la montaña y se han cansado. Estaban con leche de vaca y no igual. Y eso, y era un trabajo pesado, pero no sé. Pero divertido. Divertido, sí, sí, pues cuenta toda la noche la juventud allá en la cabana. Porque ahora, a la vez, ya veo otras diversiones. ¿Qué ni son ahora? Que no sé. Ahora no se divierte en la juventud. Sí. Sí. Y yo era requesón y el queso y así. Pero el esto. Ahora ya no me sale. ¿El caldé? No. El porrán se sacate la sé, pero el xero ya era buenísimo. Aquí en Chistén le decían xere, el xere. En San Juan sí. El xero. Sí, porque en Chistén hablan de otra manera que en... Ha parecido, pero no igual. Pero muy diferente, sí. Casi. Hay palabras sí, sí. Diferentes sí. Que en San Juan. ¿Y eso? ¿Y bien? Oye, de las bodas. ¿Puedes contar, por ejemplo, de las bodas? ¿Cómo eran las bodas antes? Está muy bien, ¿no? De contar. ¿No? También tú, que yo... La boda, casarse con uno de fuera. Lo de la cameña, la cameña. Está muy bien de contar a lo de la de ella, porque como ya dijiste allí, va a en la cameña con el burro y si los novios. Pero igual sería las que se empujan. Hombre, igual. Hablar un poco de bodas y de novios. También de cómo hay ahora y es cambios que ha habido, ¿eh? Pero cómo llega la boda. Cambios muchísimos. Venga, pues, ya. De la que se iba de un pueblo a otro, es novios llevarlos en machos. A caballo en un macho. En un macho, y la camiña también. Y la camiña bueno, igual. Usted ya tiene experiencia, porque como vais pues a decir, bueno, pero la has visto, Juan, pero la has visto fe. Pues es diferente. Pues igual, más o menos. Pues sí, sí. Antes la avispa de la boda ya se va en baile. Sí, la despedida. La despedida de hombre, solteros. También ahora, pero de otra manera. Pero de otra manera va. Ahora sí. Vaya, no, van a comer, bueno, si acaso fuera de aquí, pero no, no igual, que no, es muy diferente. No va, igual. Va. Antes la juventud aquí se divertía. Ceban la torta fina sí. Y no daban más que torta fina. Está la despedida de... Sí, solo. Torta fina de solteros. Y ta postre el día de la boda, torta fina. No ya beba otros postres, ¿no? Hombre, ya... Postres a lo mejor, o en la... Algo de fruta, algo de fruta daban, depende, sí. Algo de fruta a ocasiones. No y no eran las bodas como ahora. Bueno, se van la comida en la casa en las de la casas. Novia. Y la cena en la casa del novio, sí. Dependeba tan diva la novia sí, o el novio. Sí. Si iba la novia a casa del novio, pues la comida en la novia... Eso. Y la cena tan que divas. Antes, hasta que la noche de casate no vas a entrar a la puerta del novio nunca. Hasta el día de la boda no sabías cómo era la puerta. Yo por lo menos, y muchas. No, usted y todas. No, y en era así. En la época de usted y en la mía también, ¿eh? No se piense que hoy había estado antes en la casa del novio. Y después de mañanas de la boda, pues sí, tanter y tamisa se iban cada un, cada su parte, a la casa del novio y la novia. Y la zaguera y la novia, claro. Y daban torta fina de mañanas en el corral. Aquí te pensaba casa Margarita, de menos que se ve que les iban a hacer alguna trastada, no, aunque repasadas, sí, desconfiaban. Y era preparado todo en el corral, una mesa, taten allí pues, las botellas y la torta y lo que fese. Pues de menos que se no van que repasadas, y los rapaces que les iban a hacer alguna picia. Yo soy bien cierto ya. Daban torta y vino. Y después daban la comida, pero no eran las comidas como ahora. Bueno. Sopa o lentejas, o si sale bajo día hasta mediodía igual. Y un estofado de carne y así, no eran los banquetes, pero se divertían la juventud más que ahora. Más. Se daban buen baile. Más. Cuando iban a escalar la cameña de la novia a la casa que iban a vivir, pues menudas juergas. Y meteres sí. Buenas trampas en la cama los novios aquella noche. Que yo le había feito. Y una vez me van a paliza y se nos van a escapar los novios y todavía esperan. Se va a comer, ya te divertivas. ¿Y la caminada baixaban con los machos? Con los burros o machos. Con los burros o los machos, o la llevaban, porque también... Sí, si era de un lugar a otro, la llevaban sí. Los mozos al cuello, o que fiese, lo llevaban. Igual que fiese la caixa que lo demás. Sí. Pero de un lugar a otro con los burros, los machos, lo que lleva.
y los burros y los machos que nos vigilasen, porque les pintaban y les cortaban el pelo y la coda y todo lo que podían. Y supone aquí, aquí van a pillar las bestias que existen, y van a meter a Tiuquín de Micalí, que va a descansar, todo el rato de comer, el rato que van a estar las bestias en Chistén, que era en la borda de Micalí, él en la borda hasta que no nos pintasen. Aquel nos van a tocar, pero cuando van a marchar, cuando se va a casa Artenchón, la del Cabo, dejan las vertes, van a venir a escalar la brispa de la boda, Artenchón del Cabo, van a venir a escalar, que era una cuñada, van a venir a escalar la camella de mujer de Sebeto. Y meten así las vertes en el corral, y entre Mamet del Molín y Joaquín que me va a descansar, es van espinto rocia, aún cortando el pelo de la joda, al banzo un corto, va a hacer un arco de sangre por todo el corral, va a tener. Ya la van a pagar después ya. Usaba hasta que la muy bruja, que no se me hace de burlas en esta casa, que era de cerveza. ¿Que sí? Qué pobre. Y me pensaba matar a Joaquín, el chico alzaba, ya que pupa tenía el crío. Pero no le ve sentido. Pues yo sí. Yo no le ve sentido. Y así, y después pues se van a cena. Y después baile. Y cuando ibas a escalar cameña toda la juventud, toda la boda, pues venga cante, espera que las calles y venga a tocar palmetas y todo, juventud y todo lo que iba. Pero divertido de verdad, y además que entonaban bien, pues claro, el esa bota, todas, más las daban botas, pero no para ninguna. Y eran muy divertidas. Y al día siguiente de la boda, cuando yo me voy a casa ya no, pero hasta un año o dos antes en Chistén se van dos días de boda. Oh. El segundo día está la juventud nomás. Los mozos y las mozas. Tornaban a hacer comida y cena y bailo otra vez, tres noches de baile, hasta cada boda. Y si te pasabas bien. Cuando se va a casa María del Tardán, que nunca vive, con Pepe Palacín, yo boda con Maquera no he visto más. De la comedia que vamos a hacer en casa Palacín la juventud. La verdad que no nos divertimos ahora. Ahora no se divierte en la juventud, bueno, yo lo menos. Pues bares y cosas, de las carreteras. Sí. Eso. Ahora es muy diferente la vida de antes. Pero antes mismo la juventud, yo ya era zagala, no, bueno, salitas por las tintas baixo baila. Tocaban dos señores que había aquí del pueblo, uno sí. La acordeón y otro la guitarra, todos los fines de semana. Pues bueno, y te ibas al bar, si ibas al bar, que no ibas, en el descanso te tomabas un vaso de vino. Cuando yo era joven, ¿eh? Si pues yo ni vino ni nada, ni tal bar. Y te divertibas, mamá mía. Barbaridades. Más cabra. Guapa, ahora no se y todos los fines de semana baile. Entonces domingos. Que había un abuelo que le decían el señor Pedro y otro el señor Ramón y bueno, y siempre tocaba la misma canción. O la trampeaban a lo mejor a mitad de cada lado. De pues cada sí, pero. Pero te divertibas. No me digas. En Chistén venía de Cerveto y de sí. Y cuando ibas al baile, pues yo, pocos días antes de casarme, mi madre aún no me dejaba ir al baile. Antes no nos dejaban ir. Iban a las casas esmozos, dejabais a fulana tal baile, a Dolfina, o a Rosa, o a María, o a como se llama. Si los padres decían que no, pues no ibas al que baile. Que no ibas. Y si decían sí, que sí, sí pues sí, ya sí, te arreglabas sí. Y ya ibas al baile. Primero venían a avisarte, a buscarte sí, tal baile, y después sí. Te tornaban a buscar. Y pero digo, siempre si con no el permiso de los padres. Pues no. Ahora no pide nadie permiso. Me voy y ya está. Yo hasta los 17 años no he estado nunca en el baile. Si acaso tarde están las fiestas grandes. Después sí, pero hasta los 17 no te dejaban salir a la puerta. Y por favor la dejé venir, o las sí, dejé venir, que eran eso. Dos. Las otras eran más jóvenes. Pues a la Pepe, tío Micalín, a ver si reciben a todos tíos. Sí. Pues las dejé venir, pues a la esta noche, el otro domingo, pues si no quiere, que se las deje, pero no. Si iba que no, allí no iba tu tía, que no que era. Y, igual te vas que, pues, conforme, te vas a quedarte conforme, porque si vas mala cara o te empafrabas en cadera, pío. Y eso era lo más seco. Al próximo fin de semana peor. Ya no te dejaban salir no. Okay. Ahora demasiado libertad, la ve demasiada sí. Educación. Ahora no dice ni me dejas ir a un sitio ni me dejas tornar. Me voy y ya está. Y me voy. Mm. Sí, pero antes no podías salir a puerta sin pedir permiso y si no te dejaban ir a sitios no ibas. Yo en San Juan no he visto nunca en la fiesta de San Juan de soltera. Y te carnaval una vez porque vais a ver a José Plana, si bien digo, a José Plana, un 3 o 4 de Chistén, y nos hemos venido a tarde por aquí. Pero poco rato, te digo, Marta. Marta Fernando, qué guapo. Y... Y a veces, haz un poco de respeto a los mozos de Luca. Nos lo cuidaban por las canales, siquiera que no nos vengan los mozos. Justamente cuando fuimos a meter las canales, nos topaban una banda de mozos que bailaban hasta San Juan. Nos vamos a quedar allí de pie.
Però no va passar cosa. No sé si van seguir jo estava així, se'n van tornar quan nosaltres, que baixaven, hi eren 4 o 5 zagalars existents. I vam venir aquí perquè hi havia també de Sant Juan. I de la tarda Sant Juan esta tarda, però com hi ha carnaval existent, doncs tenim més acudit al existent. I era així la vida. Però te'l passaves bé. Sí. Tot un poc com hi era el carnaval. Com hi era antes, com hi ha ara. Això de la ronda de les cases, tot un poc el carnaval. Pues la ronda, más o menos. Plegar, recoger, replegar como ahora. Hombre, replegar como ahora, ni por la mitad se replegaba. Una longaniza, un hueso, no recogen lo que recogían a la vez. Ahora no, a la vez no lo recogían. Y había tres días de carnaval. Y era domingo, lunes y martes. Sí. Y el miércoles de ceniza tornaban a recoger huevos. Sí. ¿Qué les había comido el payaso? Y pues lo demás por estilo, sí. Pero recogían, pero no recogían tanto. Bueno, ahora se les da todo lo que quieren y más. ¿Y lo tarta qué? Claro que no la aprovechan. Está social, pero no la aprovechan. Ni más ni menos. Insisten, iban a cenar una noche, a partir de la segunda noche, las mozas con los mozos hasta carnaval. Que fue una fiesta como ahora en una casa. Y una noche iban las mozas, pero nos tenían que llevar a la menester de casa. Llevaban judías, costilla de latón, carne de huella, por de todo lo que van de guisar que la noche, todo. Y si eras dos mozas en cada casa, pues tenías que llevar la ración a las dos mozas y aparte a dos mozos. Y aquella noche ya consumían, con lo que llevaban las mozas no consumían tanta cena todos. Que antes llevaba muchísima juventud, pero claro, como llevaba tanta juventud también sí. Replegaban mucho negocio. Y las otras noches no, los mozos y iban a cenar a carnaval a la casa que la feban y comían también y comían, feban comida y cena. Y ahora replegan que no se ataque, te asociarlo. Y bien, si me estiban de carne de payasos. Pues de recoger por todas las casas, sí, por lo todas. Que pasa que eso sí, recogían sí. En tres días. Sí. Y empezaban antes el baile. Cuando y antes. Dice también, se disfrazaban mucho más. Sí, más. Y de otra manera, no sé cómo. Recoger, cuando ahora empiezan a recoger, antes ya acababan. Sí, porque sí. Después comeban. Y sí. Empezaban el baile con falsaba sol de su lugar, sí. Lo menos en Chistén. Y en San Juan también. Y ahora empiezan a recoger a las 3 de la tarde. Las vagadas hasta las vacas, como hoy di hoy la señora Manuela, no iban a hacer. No. Y yo que no tenga ningún. Ya se ningún zagal que se case con una zagala de por aquí que no se le meta en la cabeza que va a ir a las vacas. Y las de abajo porque menos. Porque no irá. Y las de abajo menos. Las de aquí menos. No iban allí con que las de abajo. Las de aquí no iban con que las de abajo menos. Menos. Sí. Con que no sé, no tienen muy buen futuro la gente aquí porque. Hay unas cuantas casas que las vacas luego se las sacarán porque son chicos mayores, solteros, nadie en las casas, ¿qué farán? Pues sacarlas. Véndeselas. Sí. Con que se quede unos cuantos de jóvenes que tienen. Pues pocas media casas, cena. Media cena, escasas. Solo no sé cómo van a hacer, aunque ahora han. Han modernizado mucho la maquinaria, sí. Antes toma no. Aquello era troballa. Aquello, yo y yo digo. Ahora no troballa. Ahora se trabaja el mes de 15 días de julio y 15 de agosto. Y sentados. No trabajan más. Y se van todos sentados. Claro. Antes, mamá mía, empezabas en San Juan hasta fin de octubre, que mallabas. Sí. Ahora ni se sembra, ni se sembra patatas, ni se sembra trigo, ni se siega, ni se malla, ni nada. Total, la hierba, pues un mes. Y la hierba la fan lo que no fan con la máquina se queda. Sí. Aunque no entre la máquina, se queda toda. Con que no sé si tienen mucho plan de vida aquí la juventud, ¿por qué no? Porque pocas casas. Si no hay media docena casas de estos jóvenes sí. Que han hecho granjas y por así, sí. Es otros, no. Y además que muchos trabajan en la construcción. Claro. Y si dura. Eso. Si dura, bien. Bien irá. Y Talazagara no hay un puesto de trabajo. Aunque si no hay la hostelería, lo que yo digo un par de meses, lo demás no. No sé. No, aquí no hay. Bueno, no hay tantos zagales que dices que no se casan, porque ya hay tantos zagales que no se casan. Pues porque se han hecho el tonto. Cuando tenemos la edad, el tiempo no va a empepatas. Si ahora. Uno que se han estado tarde, y otro que no hay zagalas. En el valle no hay zagalas. Pero con ella bebas en las zagalas. Son más todas. Todas, porque entiendes. Es que son de 35 años alto, podían estar casados todos. Pero no les va a dar la gana. Porque si ahora no hay se deben de dar cuenta. Si llevaba. Un montón de zagalas y nadie que os habría puesto apañar todo el lugar.
Todos. Pero bueno, ahí empieza a hacer el tonto. Mira, las zaganas se van a buscar y ellos han quedado. ¿Y todas han ido afuera? Sí, todas, ¿eh? Todas. Todas para afuera. Y ellos han quedado. En todas las casas hay dos o tres, yo tres. Pero bueno, es de usted ya porque hizo. Pero esperes que vengan. Que hay casas que ya hay también dos o tres. Bueno, en todas no, no pero ya. Vamos. Pero ahora ya no tienen críos guayes. Pero ni hay. Pues yo tres que tengo es tres soltes. Y ya. Bien, tantos años. Hombre, pero casi uno. Pues hay cuarentena, porque hasta las vamos a llegar a 38 años. Pero bueno, han caído joven. De más viejos se han buscado. Hombre, más viejos y veis de casa. Pero claro, no sé. Pues por eso vi, y desde la trecho. No sé si veo ningún casa, pues que sea lo que Dios quiera. A veces, según la suerte, nunca se sabe lo que vale más. Hombre, desde luego. Según la suerte, más vale que se queden solteros. Pues aquí no sé, mal plan de vida, no. Porque adiós, pa. No hay sitios de trabajo, hay sitios. Y yo que ahora la ganadería se apoyan muchísimo, ¿eh? Hombre, si se apoyan, que les dan muchas subvenciones y todo. Y de todo. Antes que lo que sacabas de. Y si te moría una vaca, sí. La enronaba. Si te moría ocho, al forado. Ahora les ne pagan. Si te hacen ayudado, a lo mejor muchas casas no las habrían vendido. Pues pero las casas que te iban mal, las vas a tener que sacar por obligación. Porque te trabaja por la cara, pues no. Te aparte de trabajar y no saca un duro, pues mira. Las van liquida y ya, bueno, acaba de explorar por ellas. Y así, ahora tienen suerte que les dan subvenciones, les dan alambradas, les ayudan de todo, de todo, de todo, de todo. Muchísimo, 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 muchísimo. La agricultura la apoya. Sí. ¿Y lo de las vacas locas, esto qué ha pasado por aquí? Hombre, aquí como no han vivido eso. Aquí no han. Hombre, un poco de crisis va a haber también desvedillos, pero como no ha habido vacas locas, pues no. Sabremos que ahora han tenido que vender más baratos, yo no sé. Como no han tenido, no sé. Bueno, eso de las vacas locas también va por esta un. Pues ya sabe, está bien. Un de los gobiernos. Una bola, como una bola de aire que pasa, pues por el estilo, porque no sé, si no había tantas vacas locas. No sé. Y si ahora no nombran cosa. ¡Hala, mujeres! Que he pensado que tanto charra, se tos habrá hecho hambre y sé. Y he traído este mueso que todos comías una miqueta pan con longaniza. Le he sacado el aceite ta que sepiaz lo buena que nos ha salido este año. Ta que la gustez y que sepiaz que es bien buena. Pues a la boca de no nos dirá mal, ¿no? Pero también que refengote. Pero hombre, antes tendré que comer. Ah, sí que tienes razón. Porque claro. Si el cuerpo no tiene. Bebe sin comer. Si no tiene solera. Claro. Pues, salud. Tiene que tener solera. Entre todo. Bueno, allí. Pues a la aprovechas. Entonces, pues corto un hueso pan. Sí. ¿En qué red guaire? No, ¿por qué? Pero bueno. Con esta miqueta tenés pro, ¿verdad? Sí, tenés pro ya. Venga. Tú, Manuela, ¿cuánto quieres? Yo menos. Tengo un hueso de pan con longaniza, ¿eh? Está. Hasta que me imagino, me pienso yo que charro tanto y eso tan cansadas, que ahora un hueso nos fará bien a todas. Pues hombre, no nos dirás mal, no nos dirá mal, si nos das un mueset, nos irá bien. Hombre, porque sí, primero hay que comer un poqué, porque dicen que beber sin comer y evitar sin salud. Que tengas. Primero comer hasta que siente bien el vino. Y hasta que el cuerpo. Hombre, tenga solera. Claro que sí. Para que el cuerpo tenga solera. Ahora, aguántame. Venga, Fermus, toma, Dalfina, tú la primera. Manuela. No quiero bien poco. Pues mujer, una miqueta. No te encargo. Que a poco que he comido. Dice que el comer y el rascato y empezar. Y eso sí que tienes con la razón. Claro, no dirás nunca la verdad comisión. Claro, si a lo mejor empiezas a comer. Sí, cortale el poqué y ta que le puedan gustar. Y no tenga. Y no tienes hambre. O que le saco del aceite. Ya sé, ¿el aceite la tenebas? El aceite. Pues yo que nunca la meto. ¿Cómo te piensas? No, sin meterla allí, tú. Pues si hay buena ya, pobre, a buena ver, presencia. Pues este chorizo no le gusta yo, ya veis que le he. Pero igual yo bueno, Igual yo bueno. La presencia la tiene buena y sí. El gusto me parece que también, ¿eh? Pero ahora te lo diré yo. Ahora te lo diré yo. Sí, chica. Y es buena montonguera, ¿eh? O que no la voy a hacer yo, la va a hacer Manuela. Ah, entonces. La has hecho ella. Por experiencia, por eso ha salido tan bueno. Que Manuela. Es lo que pasa es que en este mundo y en estos lugares todo lleva a medias. Claro. Sí, todo revuelto. Hombre, vale más. Hombre.
Así no se falla la culpa a nadie. Si a tú te sale una cosa mal, pues mira, me la tapas a yo que más... te la tapo yo y tú quedas bien y yo también. Hombre, la culpa es mala bestia, la culpa no la quiere nadie. No. Si puedes echarle al vecino. Las buenas. Pero bueno, hoy nos enreímos ni yo taquita, con menos este bocado. Y pues mañana en otro sitio. Claro, pues ya es la ciencia. En casa tuya, en casa mía. Pero dice que el bocado comido no, no va nada mío. ¿Eh? Siempre hacen difíciles cosas. Sí, pues entonces lle bien repartirlo. Claro. ¿Sabes? Repartilo. Y yo digo a la mi abuela. Sí. Y el bocado comido no gana amigo. Y es buena verdad, ¿eh? Yo me más aprovecho lo que da que lo que me como yo. Como soy de la... No, yo sobre todo yo comerlo en compañía. Eso. Pues si estás con un solo no se come nunca, hay que repartirlo. Hombre, sobre todo la longaniza en aceite. Sí. Hay que guardarla tarratez como estés. ¿Para alguna necesidad? Porque si la gastas en un día, ya, al día siguiente quedarás a la gente. Nada. Ahora, probad. Tal domingo sin otatos. Ahora, gustad la longaniza. Mira no sé qué tal. Tres domingos, ¿no? Mira no, qué te parece. Hombre, si no, no. Toma. Es que estoy hasta que sepas el gusto que tiene. Ya, ya. Y te tenéis una miqueta aquí. Eso, veis, a ver. Pues yo. Oh, ya. Qué buena, ¿eh? Yankee es bien poca, ¿eh? Yankee es bien poca. Tampoco que. A no, mejor, no, ya digo, pero ya es buena, ya. Ah. Hay que guardar también que si llegaba el ato. Hombre, claro. No queda de toda, de vez, ¿eh? Que no ha quedado un aceite en cara, ¿eh? Hombre, pero. Sí, no ha quedado en cara. Ah, pues no le en todas las casas en aceite, ¿eh? Hombre, no, pero que nunca falta toda la matanza. Pero que estamos a fin de verano y salía maya y salía segadito y tabrendar queda, si no das un beso longa. Pero bueno, ahora ya viene otra vez, ya en vende, ¿no? Por eso no hay como antes que no vende, ¿vale? No me compares la de casa a la de la tienda. Yo depende, a mí me gusta más la de la tienda que la de casa. Ya, pero usted es de casa. A nuestro Gaspar no le gusta la de casa, que la tienda no me la quiere. Porque no sabe lo que lleven. La de casa es lo mejor que hay. Pues yo lo que te digo. Que le gusta la de casa, que a la tienda no me la quiere. ¿Ah, veis? Ah, pues ahora ya habrá que matar 3 o 4 latones para aguantar el año. Gracias, Kun. 3 o 4 latones habría que matar. Habría que matar 3 o 4. Pues chica, ¿no te quedas solo matan 4 latones? No la cotola. Pues mujer, en reuniones con estas, pues ayudaré. No, pero chica, que tal si no se come todos los días. No, es que no más cara achuntaros. Y si nos achuntaros, pues es que marchar el latón ya. ¿Qué te suena para un patú, sabes, las reuniones? O sea, yo no tengo faena, pero no, si el tiempo no me sobra mica. Bueno, pero el momento ya hay que tener. Ah, ya, sí, mira. Bueno, y si no, en la vilada, estaría cardá. Claro. Como es Carmen y Totillo. Pues en la vilada, sí, pues pero, mira, para en colación. Sí, pero y las trumbas de la caldera, ¿qué? Pues también hay que hombre, pero todas las noches trufas de la caldera, no, alguna noche una miqueta longaniza también va bien. También, si puedes, el chorizo también. Las trufas de la caldera de relación son pesadas. Oh, pues bien, nos las comen. Nos las comen bien. Ay, yo de la noche también en cara. Ya me fue de la noche en cara. ¿Está colación? Sí, pobreta. Yo esta colación no. Ya es que no desde las 7 que cenas hasta las 12 que no te chetas. Ah, oh, pero yo ceno a las 10. Ah, entonces llevas otra marcha tú. Yo la llevo de esa manera. Yo la llevo a las 7 a cenar y a las 12 a la colación y a la cama. Bien farta. ¿Y sabes lo que fue? Ahora no me acuerdo cómo iba. La hora de ricos, pero la cena de pobres. Cenan tarde, sí. Cena de pobres. Sí. Decían antes y yo, ¿te acuerdas? Sí, ya me acuerdo ya. Y tú me la has recordado ahora. Sí. Pues bueno, pues yo no sé si de ricos uno de pobres, pero sí. Cenas bien a gusto. Sí, ceno y disfruto la colación también. En bien capo. Pero bueno, que el invierno también es largo. ¿Tienes noche esta fe colación con las patatas? Pues por eso mismo que... ¿Esta fe la con la longaniza? Pues por eso mismo que son las viladas largas, hay que hacer algo. Pues claro. ¿Y bien tienes que comer algo cuando vas a la cama? Pues eso. Ana pasó la cena, ¿eh? La tienes en estalones. Claro, Ana pasado. Ya tienes la tal tripa más vacía que, bueno. Pues hombre... ¿Qué más pan? No, ya te digo... Manuela, ¿qué más pan? Veris, no me te tapa, te tapa. No, familia, ¿veis? Ah, ¿entiendes? ¿Y tú te tapa tampoco no quieres? No, ya te digo, por... Es que te quiero decir te tapa de vos. Si veo lo que se me ha hecho, sí. Ay, pobreta. Y esa sí que sería. Cada vez voy a buscar vino. No te apures que voy a buscar vino. Si traenos un gote, como decía...
¿sabe? Como aquella que no bebía vino y le va a mascar a la pichera. Sí, ya me acuerdo ya. Y después, el vino que se acababa en la pichera y el limón que mascara aún. Ah, aquella sí que ya era bien tonta. Lo que ya era bien espabilada. No, lo que ya era más que tonta que yo no mujer. Ella bebía escondidas, pero la mujer era bien inteligente. Claro, le va a mascar a la pichera. Para conocerla, porque conocerla. Claro, diva está la pichera, diva está la bodega. Pues ella no va muchos años, ¿no? Y no bebía vino. Y esa amor le decían, esta zagala que es raro, que pille tan contenta. Y no beba vino. Pero claro. Mira que ya es raro, ¿eh? Porque cualquiera la sujeta, no la podían sujetar en la cocina de bailarina que era. Y además tenía afición de ir a la bodega a vino. Hombre, que el camino en que no le mandaba ya era de vuelta. Por la cuenta que le trajeba. Sí, sí, es verdad. Con que nada le mascaran la pichera con carbón, todo. Y fui hasta la cocina y yo tacito mascarado. Y un riso salí en la cocina. Pues, ¿qué te ha pasado? Se llamaba Teresa. Sí, Teresa. ¿Qué te ha pasado, Teresa? Pues cosa, no me ha pasado cosa. Pues pobretad, ¿con quién te has besado? Pues con nadie. Pues con algún te has tenido que besar. Porque, chica, llevas un bigote que te han dejado toda la pintura. Tú te vas a besar con la pichera, no hay ninguna vergüenza. Con que ella a la vez, María del Pilar, se mete así con la mano y se vi la mano, porque a la vez de esos espejos ya eran un poco claros. Sí, lleva pocos. Y sin lleva. Se mete la mano así y mírate la mano. Mamma mía, qué mascarada. Dice, ya le he hecho buena yo y desde aquel día no voy a probar más. No nos mascares tú la taceta. No, yo te la metí limpia porque tú bebes y Manuela también. Bueno, pero aunque nos la mascara y beben de bandetos. Ni más ni menos. Ninguna vergüenza. Claro, tú no niegas que bebes vino, claro. Yo tampoco. No, yo no. Toma, Manuela, que no te le he llenado, ¿eh? Que no falles bien. Igual cantando y después más de la cuenta. Pues si cantan, mira, algunos se escuchará. Que chica, tampoco no, porque que fallan este goteno. Bebe, chica, yo bien bueno. Ay, pero ya hay un cubado. Y bien rancio que este vino, no es de este año, ¿no? No, ya de este año, no hay un cubado, pobre. Con esto ya se puede trabajar. Sí. Pues que chica... Ahora, con este bote... Dice que el que no come después de farto... El que no come después de farto no trabaja después de cansado. Ahí está el golpe. Ahí, astiti es el claro. Golpe. Entonces nosotras ahora tenemos que comer y beber, aunque sean cansadas. Claro. Aunque sean fartas, pero fartas por este mueble no enyese. Eso que te quede claro. Pero pobrita, sí, revive el goté y el mosé te revive. Ah, yo me fa calle si bebo mucho. Pues a yo me revive. Ah, yo me fa calle si bebo mucho. Pues ahora se me pillata la cabeza de repente, me te roba igual que el fuego. Pues a tú te le pillata la cabeza. Ya, pero, ya he pillado. Pero pues a yo me fa calle. Yo callé menos. Marcho entre puzones. Yo no. Y se me meten unas calorías. Yo al dibujo en la cabeza. Pues ya es rolla. ¿A ti no pasa como yo? Sí, y el escarrillo rollos, es huellos rollos. Y tú me brinca de la cara si bebo mucho. Pero que me fago hoy, que me fago hoy de beber. Uy, que sí me fago hoy. Mira, las otras bebidas ni la mitad las conozco. Pero el vino sí. Nos van a enseñar a de chicos. Métete el pan con vino y agua. Con vino y agua. Y azúcar. Y ve la miqueta de azúcar. Y un poco de azúcar. Pero decían... ¿Acaso pan vino? Sí, te tintaban el vino. Te tintaban el agua. Y con eso ya te feban callar. Nos esperaban bien que nos daban pan con vino y azúcar, sí, con agua, azúcar y vino, pero está tintado. Hombre, no tanto. Que cuando iban a Segata a desayunar, nos tomamos una buena rabanada de pan con vino puro y azúcar. Oh, cada vez les desayunar. Cada vez les convenía. Y después a Espeons, a las dos, después de la siesta, dalía un rato, otra fuente de pan con vino y azúcar. Y si no, no te quedaban toda la de tarde. Pero lo malo es que aquello te daba fuerza, mujer. Hombre, lástima que te daba. Como el sudabar de repente. Claro, es que te daba fuerza aquello, porque si no te comías a iso, y el sopamín de Brenda, el sopamín detrás del tomate, que te fotebas el tomate, te metebas el vino allí dentro. No, pues nosotros le venía el sopamín después de darle un rato que trabajaba en la siesta. Mi hermano nunca hace el fa de sopamín de verano. Y Daniela. Sí. Marcha con él y no quiere Brenda más que el sopan vino. Pero bien se comerá lo de van. No, ya hay tardes que no merienda nada, no más el sopan vino. Una buena tajada de sopan vino. Sí, y da mucho ánimo. Yo le gusta una barbaridad. Ah, pues yo me gusta más el pan antes y después es lo que venga detrás. Pero el pan mojado con vino de azúcar ese me gusta. Es que te bebete el vino solo, coño.
que no llevo aire eso, que... Y la verdad que te se fa fuerza, ¿eh? Hombre. Porque si te comes eso, luego dicen que a los críos no les dejan beber, no les dejan comer pan, ni vino ahora, ni que no sé qué, que no son listos, que no sé qué, que se crían tontos. Pues chica, antes ya no les han dado vino. Ni más ni menos. Y por eso el que saliva espabilado en saliva, el que no, pues... Claro que sí. Ah, si no te espabilaban. Bien, si cuando te feban marchar y te espabilaban con estos vinos. Mira lo que febe yo. Baixaba del monte, llegaba a casa y cuando se pesguardaba mamá, ya ayer en casa Roy, porque allí sí que me daban pan con vino de azúcar. Bien ligera. ¿Hombre? El tiempo, tan apegado esta borcha, tan apegado esta borcha. Esta borcha ya era en casa Roy. Llegaba allí, ya tenía baterías al pan con vino y azúcar, me comé en un momento que yo me parece que no, ni me pensaba un momento. Me comé y hoy se ve rabiando. Y mamá ni se había enterado de que había desaparecido. ¿Ves? Y cuando te alimentaban te escapabas. Muy bien ligera. Claro. Y de mañana hasta casa Colica, hasta casa Escalona, porque la señora Contención de Escalona, aquella mujer fue unas farinetas buenísimas. Pues también de mañanas, aunque mamá las pese, mi ojo para vete a casa Escalona. Y me decía la abuelita, toma, llévate esta cazoleta de farinetas, llévatela. Ya me tornarás la cazoleta mañana. Pues me vais a ver la cazoleta porque así no perderé tanto tiempo. Claro. Vale, mira. Oye, ¿y qué críos, bien te espabilabas contra la... Es que como no lleva vianda, pues tenemos que editar que lleva. Porque en casa de la Escalona ya eran sobrados. ¡Hala, corta una miqueta torta de la fiesta! Es que ha sobrado... Hasta que van los gotes, si no... Claro, eso me parece yo que... No sé tan os dirá este gote. Está la tripa. Está la tripa, pero... De momento llegará la tripa, después veremos a ver. Es que como os ha pasado la fiesta, pues ahora tienen que... Por lo menos el postre, chica. Esto está postre. Ahí es sobrar de la fiesta. Que le he hecho guardar hasta este rate. ¿A la vas guardar ya? Sí, con miras. A propósito, está esto. Con miras de este rate. Sí. Porque si no la guardaba ya había pasado. Ya sabes que las cosas desaparecen. No. Toma, y te tapa el boté. Pues sí. A ver. No, pues, otras veces ha salido mejor. Y saquemos una miqueta. Pues que Belena siempre se encrema. Sí. Mira, me ha salido una miqueta... Pero bueno, siempre mejor y nunca pillo. Eso. ¿Sabes? Hay que rezar con ello. A ver, ya me dirás. Tú que eres experta en estas cosas. Tú ya me dirás si... Si es bien acertada. No sé, yo... Pues sí que la presencia la tiene buenísima, un poco pasada de furno, pero fíjate que toma. Pero que de las primeras siempre es sin quemar una de las primeras. No, y te guárdala, lleva que guárdala de las primeras hasta que tiene más solera. Sí, que tiene razón. Sí, y así pues se conserva mejor. Pues sí, bien buena. Sí, bien buena. Bien buena. La vas a acertar. Y bien toma. Pues ya sabes que estas cosas, hay veces que se aciertan y otras no. Que no se aciertan siempre, ¿no? ¿Y como estos ahora se fan una vez al año? Claro. Antes se feba hasta la fiesta y hasta las bodas. Ahora, como bodas no se fan... Pues hasta la fiesta. Pues hasta la fiesta. Claro. Y pero, por lo menos no perderán la costumbre. Y luego se perderá también esto. ¿Eh? Que luego se perderá. Sí. Las mujeres no tienen ya ganas de trabajar. Más es que nos acaben un poco las que... De esta... Las edad. Las viejas. La gente joven, comésela así. Oh, claro. Comésela así, ya lo dije. Porque tiene la vida fácil. Pero fela... Pero no quiere aprender. Porque trabaja mucho. Y no quiere aprender. Dicen que soy de tontos, trabajar. Ya. Pues no sé de qué comerán. Pero después bien se la comen. Y que les gusta. Hombre, claro que les gusta. Y bien, bueno, cortales un buen capazo que no queda. Desaparece como el agua. A ver. Ahora, dis bebendo. Yo nunca entiendo. Dis bebendo y dis comendo. Yo ya he traído la pichereta chicota, ¿eh? Para que no nos emborrachen. Porque como yo vino viejo, ¿sabes? Pues igual te faca. Ya, pero con un gote. Ah, estos vinos hay que parar cuenta. Hay que parar cuenta con estos vinos. Ya te vale. Tendré que guardar otra necesidad. Ya no ha quedado, ya. Se acaba, pero... ¿no? Ah, pues el vino no se le acaba esto. No, el vino no se acaba. No. ¿No ves que siempre te llega...? Porque ahora te puyan a casa, pero si es entero que di como antes con esburros, si es macho, está plan de escunita y se fue a buscarlo, no tendrías tanto, ¿no? ¿Y te quedabas alguna vez sin vino? Lo que te iban bien preparados. Pero no bebían tanto. Ah, eso sí. Mira, decían que los montañeses no lo criaban, ¿eh? Pero lo gastaban. Ah, eso... Eso siempre es el sentido de este. ¿De qué? Que el montañés no criaba el vino, pero lo gastaba. Gastalo, sí. Hombre, encubaban en enero hasta todo el año. Esas cubas de... ¿Y cuánto les costaba? Dita esas fuebas. Pero con las bestias, de noche allí.
Pero ya que el tiempo no lo contaban ellos. Ya, ya. Ahora nadie tiene tiempo de cosa. Apuraos todo el mundo. Antes el tiempo no corría. La gente iba, si les costaba 2 días, como que les costase 3. Y si podía ser la bota que no se quedase en casa, porque a mitad camino echaban trago. ¿A mitad? ¿No solo una vez? O las que creaban, ¿sabes? Ya sabes tú, nada más. Miraban bien calientes cuando llegaban al lugar. Tienes razón. Y unas cuerdas que metían pescando, yo me acuerdo que apoyaban per chesta para aquel camino tanto tan marismo. Unas canciones que se jodeba al mundo. Claro, y si no se va la huelga. No, yo se va el vino. Por eso es el vino. Algo no me daban aquel día, no. A lo mejor al día siguiente sí, pero aquel día los pitos. No, aquella noche ya allí está la cama. Sí. Pero hombre, la fe de un pecho. Hombre, pero desde esas fuevas salí y cara aquí, no te pienses que no tenemos que tener sí. Pues sí, son las febas, sí. Las febas, sí. Y aunque bebes en agua, un trago vino también les gustaba. Y el gote de vino es feba aguanta. Hombre, claro. A ver. Y de noche se van, por lo menos, se van una, pero la grandísima de poncho. Sí. Si pillaban 5 o 6 casas vino aquel día, pues les daban, aunque cogían vino, les daban un decalitro de vino. Acá está gastalo. Tas que pillaban vino. Si pillaban 4 casas o 5, fueban un poncho en una casa y se lo llevaban y me iban allí. Fíjate, si pillaban 4 o 5 y les poteban 5 decalitros. No, un decalito tato. Ah, tato. Hostia, hostia. De una regala tanto. Entonces acababan aquel día de aunque compraban, ¿eh? Feban poncho y compraban o daban algún bocado en la casa que feban, como ahora un bocado aquí de lo sí. Lo que lleva. Y a beber la baseta también. Y a beber también la baseta bien. También. Sí. Yo ya he bebido. Yo también, yo en la baseta ya he bebido. Si no, tornaba con el vino, ya la que bebe en la baseta. En la baseta, me acostumbré con otro. Lleva que encetar el vino en la baseta. No, acabalo. Y era cuando se rellenaba, cuando se llenaba la cuba. Si llenaba la cuba, pues a la vez antes, bebe en la baseta. Antes de meter el chieso o ceniza que metían por encima con agua, más agua. Pues a la vez. La beba que bebe en la baseta. Cuando encetaban, no, que no brillaban per alto. Cuando la llenaban, cuando incubaban. Cuando incubaban, y si de noche. Sí. Entre el decalitro que beban en el poncho, en la baseta que beban. La longaniza que se torceban y otras cosas que... Y es que espinos pues y otras cosas más que pues te llevan. Pues antes al día en Cuba que espinos. En Cádiz dicen que antes no se pasaban bien. Mejor pues, ahora. Pues hombre, eran felices con cualquier cosa. Con cualquier tontada. Ah, ya ves tú. Y ahora... ¿Y cuando ibas a Vila que febas la zada del peazo? También. Y a ver quién acababa antes y venga a fe media de prisa. Y todo, ¡buah! Ahora no sales de Dolfina, casa. Y a Dolfina. Y cuando filabas el cañimo y metebas 2 cerpas de borrons y decibas, a ver si fulano y mengano se quieren. Sí. Les metebas chutos, sí. Les encendebas y si apretaban fuego, ¿y que se creban? Y si no apretaban fuego, aquella boda no se creba. Y daba resultado, ¿eh? Sí. Yo no lo estoy inventando, pero el que le daba la prueba, sí. Y a ver cuál creba más, si creaba más el novio a la novia o la novia. El que antes se moría porque el que creaba más al otro. Sí, eso también. Pero eso nos pasaba en Viladas. Yo lo he visto fe, le he visto. Hombre, yo también. Aunque vaya, aquella ilusión que tenía esta día Vila, esta noche directa a tal sitio, esta noche a otra casa y así. Ahora no sales de casa, ahora te metes allí en la televisión. El santo Ixe nos ha desimido a todos. Sí. Quita las cardadas. También. Las juergas que hombre. Se beban. Pero ahora la gente, como sonámbulos, clavados en la televisión, sí, señora, te dan, ¿cómo lo y sabes? No te dan nada. Nada. Porque tanto ven lo que veis en la televisión cosa, como, un como lo que llevo debajo del pie. Igual. Y lo que llevo debajo del pie. Y acá ahora mismo te las conchas. Ibas una noche a cada sitio. Allí te reunibas 4 o 5 mujeres y ven a carda. Y también ta, no solo te las conchas, no. Ta de todas formas, otra, tornando a la conversación. La televisión la cada ruina. Día vale menos. Y las noticias ni míratelas, porque solo te dan desgracias solo. Con que te atotillo, pero no podían dar cosas buenas. Pues sí. Fe cosas bien. Pues sabes que Josefina, ¿qué? Que tendrán que tornarlo de antes. Hoy, Vila por las casas. Sí, pobreta. Y a Suntana. Y huescantes. Sí. Y hues romantes. Los romantes se nos olvidarán. Oh, ¿tú qué sabes? No, pero no se nos... ¿Y no te has olvidado hasta ahora? Pues ya no me acuerdo de ningún, ni de las oraciones siquiera. Hombre, de la oración sí que se sabe, pero que se... De verdad que no te acuerdas. Pues yo el otro día que voy a pensar, perdón el ojo, me reclamaba a Santa Lucía, pero no me acordaba de la oración, la he olvidado. Tócate las narices. Venga, reza a la Santa Lucía, te me conservas el ojo. Pero si te rezabas ya te sentiría. Pero la oración... Pero te sentiría porque te has curado. No sé. Claro. Hombre, yo creo que me ha ayudado en algo. Pues claro, mujer, claro. Tú
Y ese día... Cree en Dios, que Dios te ayudará. Sí, te va a reclamar ella, aunque no te acordases de la oración. No, no, de la oración no. Pero ella te va a sentir. Pues no sé. Pues ya está. Pues en este mundo hay que mirar de tal lo que le... Y la de San Ramón, tan maja que era, y la de San Antonio. Ya van un montón de oraciones ahora. Pues hombre, Josefina se la acuerda de todas. No, yo también he perdido la memoria. ¿Qué te piensas? No, es que tú le has bebido de joven. Yo no sé cómo le he bebido tanto. Yo no le he bebido eso. No, ya que la haya bebido, que he tenido afición. He tenido afición a aprender. Hay gente que pasa de esto, yo no. Yo me sentaba ya de chiquinina con Maye, allí en el fogarín, y ya, Maye, cuénteme una cosa, Maye, cuénteme otra. Y la abuela tenía una paciencia de allí, la una y la otra, el crío y la abuela, dándole. Después mamá también, no lo paraba de dar la guerra. Ya, ya. Y cuando machacas tanto, pues algo sacas. Muy claro. Hombre, claro. A la vez hay que se aprenden las cosas. Bueno, se aprendí ahora. Ahora se nos le van. Ahora se escapan. Ahora se escapan. Lo malo es que no hay críos tan señales. Y se lo y además... Y hay críos tapan... Y no tienes... ¿Qué les enseñarías? ¿No te acuerdas? Y pues, hombre, no quieren aprender tampoco. Tampoco. Sí. De todas formas dicen, hizo pamplinas. Sí. Pamplinas. No quieren aprender. Nada, pues pamplinas. Y lo mejor está la gente de ahora, el bar. Sí. Lo mejor que hay. Es que está haciendo un escaldescurrín y tiene que hacer memoria, está de cantar. Y dicen que eso les mata las penas. Bebiendo les matan las penas. Pues en parte tienen razón. Pues sí que les matan las penas. Y ese rato no penan, no sufren. Seguro que al día siguiente las tienen más recias. Seguro. Pero que la noche no se entera. Porque sí las matan las penas. Hasta que al día siguiente las tengan más gordas. Yo ¿qué no vas a ver? ¿Y el mundo así? No, no, si tú no lo cambiarás ni yo. No. Ni tú ni yo no cambiaré, pues no, aunque sufrir. Pues es, tendrán que dejar y nosotras, mira, nosotras viví como... Todo lo mejor que podían. Podían y recordar alguna cosa de antes, de aquellas buenas reuniones y buenas juventudes. Y es de ahora, déjanos tranquilos. Los jóvenes de antes se divertían. Los jóvenes de antes se divertían. Y yo digo, he dicho... ¿Cuántas veces tú a lo mejor no vas a bajar por el balcón? Pero ya sabes... Nunca. Ya en lleva. Hombre, mucha, en lleva. Que bajaban por el balcón. Sí, se escapaban. Sí. Yo nunca. Yo me las he guardado. Que sí. Me se escapa una noche tal baile sin ejemplo, dejarme. Por ejemplo, María Tanasio, no, justa. Y también María. También María. Y Tachistén que se escapaba. ¿Te das cuenta? De noches. ¿Te das cuenta? Que ya era novia con tío Cruz. ¿Te das cuenta? Y cuando se va a matar a su cuñado. Sí. Pues como la dejaban salir porque llevaba luto. Sí. Salía pel huerto, pel balcón tal huerto, y escapaba Tachistén. De banda vaya a recullera, seguro. ¡Hombre! Claro que la baixaban a recollir. Ya quedaría en la cita. Ya quedaría en la cita. Otra vez. ¿Sabes lo que me va a pasar yo una vez? Os deberían por allá por las veras tranquiles. ¿Sabes lo que me va a pasar yo una vez? Sí. Con la dichosa juventud. Resulta que bondita plan. A la fiesta de plan. Ya sabéis que solo nos dejaban dita la fiesta de plan. Sí. De planta San Juan y de San Juan a plan. Y punto. Y nada, da la coincidencia que Enrica, Ascensión del Ferré... Y yo bailan con mozos de la canela, de Serveto, toda la noche. Y era la despedida de Matilde Sánchez, que se casaba. El del Ferré, Ramón del Ferré, fue a venir a San Juan a estos tres, porque iba detrás de Enrica. Es fue a venir y astina nuestra puerta, por si eran todos parados a ti, vais a Antonio Campolé. Y le dice a las tres, porque Antonio Campolé tenía al de el Santo, que era familia de él, el del Santo y era familia de Antonio Campolé. Sí. Dice que todos quieren a Toscacia, escapados que todos quieren a Toscacia, pues qué mal en fecho, que es baila con tres mozas y están que trinan los mozos de San Juan. Pero no oye, ya eran que trinaban, pero no oye por... ¿Por qué trinase? No, y era porque eran borrachos de la despedida de la novia. Sí. A mamá mía, pues este huerto Chaime van brincar, del huerto Chaime está el huerto de Pol, del huerto de Pol van a salir allá, y Antonio Campolé, garras mías, ayudadme, se va a foter en un barzal de al lado de casa mucho sé, y que se n'ha tornado un y que se n'ha tornado un, pero claro, ella va espiando por todos lados, y era dentro del barzal. ¿Sabes? Y él escuchando allí dentro, y dice, a ver si se van. Y es otros, en Ramón de Barrau, Manolo Jorge, no sé cuántos, en el huerto Mosón Pascual con pesueras. Dice, cuando reculen, les dan un zapotazo en la cabeza y aunque os dejen secos. Ah, tú no van a tus casas, a usted del huerto Mosón Pascual. Pero fíjate tú,
Fíjate tú si le dan bien en una cabeza a uno pues y que el dejan seco. Pues que lo dejan seco. Con que el tropieza no sé qué por allá por camino de plan. Pues ¿qué te pasa? Uy, apártate que en San Juan hoy truena. Que hoy marca mal aquello. Y era serena a lo mejor. Con que nada, es otros corriendo por camino de estrés. Y el otro, es mozos de San Juan, se pensaban que ya era un desdellos, que se va a quedar. Y era Antonio Campoli que se va a fotir dentro de un barzal y allí va a aguantar. Cuando había que se van apartados, a la vez sale, y te ven salir José Jiménez y no sé quién era el otro. Y corriendo a casa Campolé, justo le va a venir. Al entrar a la puerta ya está Nevalí. Da un empujar, cierra con el gancho y él se va a quedar dentro y esos otros de fuera. Pero después al día siguiente decían, si el pescar es que el matan. Acaban con él. Lo acaban por traidor. Sí. Porque va a llevar la cagüetería a las de la comuna. ¿Te parece tú? No se había reído, ¿no? No se habría redido, no. No se le habría redido. Buenas se le habrían pecho. Sí. Al día siguiente ya se les va a pasar la zorrera sí, y todo. Y el enfado. El enfado. Pero claro. Entre tanto, si te pescan... Hombre, claro. Te lo cargas. Ah, claro que sí. Que te fíes de la juventud antes, de chaves de antes, ¿eh? Para que te fíes. Que lo que pasa que, no, que sí, tenemos de ya, todas. Sí, ya han feban también. Ya no solo como os da una. Mal mata un enchistén y nos va muchos años. Sí, pues que sí. Mal mata un enchistén. Eso yo lo sabré. De cascarra. De cascarra. Y que le van a matar dos. Lo que pasa es que la uno lo van a poder coger. Si cogen a dos, otros matan. Es mismo el motor de Luba. Por trinquillas. Por trinquillas. Un hermano de la mi abuela, a mí se nos va muchos años. Bueno, sí que enfadado. Bueno, pero pues hermano no, de la mi abuela. Yo ya le presenté. ¿Y el van mata? El van mata. A la, ¿sabes dañar a la Basarín? Sí, sí, pues ahí, en la Basarín, en el camino. Y el otro se va a librar de un milagro. ¿Te das cuenta? Le vaya por... Yo lo que sabe ve el que ya eran enviados, que no sé quién era, que ya eran enviados en la cabana y la tenían titulada, que el que le van matar. Y van pillado de chistén de fijo. Había dos y se quedaba solo. Yo que no sé quién era. Y entonces el perro, el va a avisar. Le vas a cañutar y ya te vi, se asoma a la puerta de la cabana y te vi puya dos tíos. Y cuando iban a llegar a la puerta de la cabana, dice que va a decir: ¡Hala! La bota que no pare. ¿Y el porrón? No, la bota que no pare. La torta que no pare y la bota se ha de acabar. Eso. La torta que no pare y la bota se ha de acabar. Eso es. Y entonces. Y si es que pillaban a matarlo, me han dicho, este tío no es solo. Garras mías, ayudadme por las buenas carabajo. Pero fíjate que le va a salvar, el perro. El perro, hombre, claro. Sí. Si no, lo matan aquella noche allí. Sí. Hombre, ya te van de... Ya te van de... Sí, ya te van.